Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One For All, All For One, teorías. Espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como ¿Qué hubiera pasado si Izuku despertaba su Kirk? O Green Tea Rescue. O su traducción al español, Rescate de té verde. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a SS3DJ quién es el creador de este Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 41. Inko Midoriya. Origen, parte 2. Después de perder el tiempo con Seabear, Inko estaba lista para dar por terminado el día. Solo necesitaba recoger algunas cosas para ella y sus amigos para la cena. Desafortunadamente, eso significaba que tendría que ir al mercado, lo cual era simplemente deprimente. Si bien ella y sus amigos nunca habían sido excepcionalmente bienvenidos allí, seguía siendo el corazón palpitante del pueblo. Podías comprar cualquier cosa que necesitaras y siempre había gente allí, hablando, vendiendo, comprando e intercambiando. Ahora. No tanto. Si bien no es una ciudad fantasma de ninguna manera, no cambió la impresión de que el otro era vibrante mercado, ahora se estaba pudriendo a medida que moría. La gente en las calles no sonreía, no interactuaban entre sí. Simplemente existían, simplemente estaban ahí, cumpliendo los movimientos. Inco suspiró y miró por encima de los puestos. Fue un equilibrio encontrar alimentos que no fueran caros pero que tampoco parecieran contaminados. Les tomó un poco de tiempo, pero Inco tenía una canasta de pescado fresco y unas bolsas de sal para conservar lo que no comieron esa noche. Escuché que hoy hubo una explosión en la cantera. Inco parpadeó y desaceleró el paso. Uno, porque estaba sorprendida de que estuviera teniendo lugar una conversación real, y dos, porque se trataba de ella. Parecía que su pequeña aventura había dado algunos socos debido al mercado estancado. Estaba cerca del malecón. No lo fue. ¿Te imaginas lo que pasaría si esos tontos torpes permitieran que algo así les pasara? A... Inko siguió adelante. Parecía que en la calle se decía que se trataba simplemente de otro accidente de los mineros. Para el curso. La Alderan Mining and Refining Corporation no quería que la gente pensara que había alguien intentando sacarlos de la isla. E Inko también estaba de acuerdo con eso. Después de todo, ella y sus amigos necesitaban no ser sospechosos para poder seguir haciendo lo que estaban haciendo. En el momento en que saliera un hombre, las cosas se pondrían complicadas. El malecón, ¿eh? Inco miró hacia la cantera. Incluso desde el pueblo se podía ver con tanta tierra excavada. El malecón era una presa que recorría el perímetro de la cantera, frente al océano. Los mineros habían cavado tan profundo que tuvieron que construirlo para evitar que el océano los inundara. No era la presa o haber. La construcción era una mezcolanza de hormigón, vigas de acero y la línea costera natural que los mineros habían intentado dejar como estaba cuando empezaron a excavar. Fue de mala calidad. Fue una pesadilla de seguridad para Gisa. Fue un milagro que todavía estuviera en pie. Pero Inco tenía hambre. Aparentemente, volar mierda hacía que a uno se le abriera el apetito. O podría haber estado corriendo para salvar su vida. Tomaito, tomato a estas alturas. Lo que importaba era que tenía hambre. Y con todo lo que necesitaba, estaría feliz de salir del mercado espeluznantemente triste. Pequeña Inco, pequeña Inco, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que te vi? Inco se congeló e hizo una mueca. Mirando a su lado hacia un pequeño callejón, vio a una anciana sentada sola a la sombra. Penfredo estaba envuelta en harapos, su cabello blanco más retorcido y descuidado que las luces navideñas enredadas. Su piel estaba terriblemente pálida, seca como un desierto y cubierta de arrugas y grietas. Y sus ojos, de color plateado pálido, hicieron que Inco se estremeciera. Toda su vida, Inco había evitado a esta anciana. Había algo en la vieja que la ponía nerviosa. Debería haber sido simplemente una anciana inofensiva y divagante, pero si la mirabas, la mirabas a los ojos, tenías la sensación de que había algo más en ella. La mujer, Pendredo, se rió al oír su nombre. Ella sonrió con una sonrisa desdentada. Ha pasado tanto tiempo que no pensé que me recordarías. Todo el mundo sabe quién eres. Eres el ser vivo más viejo de esta isla, y nos vimos hace apenas unos días. Pendredo se rió y luego señaló hacia abajo. Ha pasado tanto tiempo desde que te vi. Inco parpadeó y siguió el dedo de la anciana hacia abajo. Ella estaba señalando un charco de agua donde su reflejo brillaba hacia ella. Pendrego miró fijamente el reflejo, su sonrisa y su risa se suavizaron. Te veo, ha pasado tanto tiempo, tanto tiempo. Inco negó con la cabeza. Mira, yo realmente necesito irme. Inco dio un paso, pero se sobresaltó cuando Pendrego extendió la mano y agarró su muñeca, sujetándola fuerte y fuerte. Oye. Inco estaba más que un poco sorprendida por lo fuerte que era el agarre. Tal vez pudiera alejar a la anciana, pero no quería lastimarla. Vamos, tienes que dejarme, G. La muerte viene. ¿Eh? De repente, Inko no estaba tan segura de lo que estaba pasando. Pendredo no había quitado los ojos del agua y estaba segura de que no dejaría ir a Inko. De hecho, su agarre era cada vez más fuerte. La sangre de mi gorilla llama a la muerte y el cegador la escucha desde las profundidades. ¿Qué vas a? Ah? La muerte vendrá para mi gorilla entonces, cuatro veces y luego una vez más. Teme la ira que has despertado, o te ahogarás entre la manada de animales. Como un demonio que ofrece un intercambio, debes recibir una recompensa por tu ayuda. Cuando aterrices, se ha ido y la sangre fluye libremente, un asesino de dos caras del que debes huir. Una mano de la muerte está en tu garganta, la sangre se derramará, así que debes notar el cuchillo. Luego, cuando la sangre de mi gorilla se diluya a la mitad, el demonio regresará para tomarlo. El becerro, nacido del fuego, se esconde en ocho tronos, pero teme al demonio cuando se desliza adentro. Pendredo se cayó y luego dejó ir a Inco. Inco retrocedió varios pasos largos. ¿De qué se trataba todo eso? ¿Llega la muerte? ¿Está tratando de asustarme o algo así? La anciana levantó la vista del charco de agua y parpadeó. Oh, ¿por qué si no es la pequeña Inco? ¿Cómo estás hoy, querida? Er. Pendredo respiró por la nariz. Oh, hoy tuvimos suerte. Hay una brisa fresca, nada de ese horrible humo. Ese sí, un. Oh, espero que los pescadores lleguen pronto al muelle. Parece que el mercado pobre se está quedando sin pescado. Imagínense eso, un pueblo de pescadores quedándose sin pescado. Pendredo se reclinó y le sonrió a Inco, inocente e infantil, mi rastro de la inquietante fuerza que había en ella, lo que la puso aún más desconcertante. Cuando el orfanato fue destruido por un deslizamiento de tierra hace unos años, la mayoría de los huérfanos que habían vivido allí tenían edad suficiente para seguir adelante. Inko, Isasi, Musen, Sakura y Viruda eran los últimos que necesitaban ser atendidos. Solo que nadie quería aceptar el trabajo. La gente de antes se levantó y se fue, y nadie más en la isla pudo ser molestado. Hay demasiadas otras cuestiones de las que ocuparse. Pero para los niños, esto estaba bien, ya que de todos modos no querían que nadie estuviera a cargo de ellos. Entonces, cavando entre los escombros y recogiendo sus cosas, los cinco partieron solos. En una colina encontraron un terreno sólido que estaba en las afueras del pueblo, y construyeron sus propias casas. Cinco pequeñas chozas para ellos solos. A medida que crecieron, fueron añadiendo más cosas, haciéndolas únicas y personales. Sakura había convertido su choza en un jardín. Frutas y verduras crecían por todas partes y dentro de su casa, mientras que a su alrededor florecían flores, creando un arco iris de colores. Parecía algo en lo que podría vivir un elfo de un cuento de hadas. El kir de labranza de Sakura mantuvo el suelo limpio y saludable, e hizo que las plantas que ella cultivaba crecieran aún más rápido y más grandes de lo normal, por lo que esto les dio a los niños un suministro constante de productos frescos. No podía arreglar su isla, pero podía asegurarse de que a ella y a sus amigos les quedara un pedacito de su paraíso mientras todo lo demás se desmoronaba. Al principio, Sakura estaba preocupada por usar su kirk tan abiertamente. Era ilegal, por supuesto. Pero Inko la convenció de que no había nada malo en ser abierta acerca de sí misma. Tenía el poder del crecimiento y la vida en la punta de sus dedos, capaz de crear belleza a partir de la nada. Ninguna ley tenía la autoridad para quitarle eso. Musen, gracias al apoyo de Inko, había adoptado su Radio Kirk. Cuando era niña, constantemente usaba papel de aluminio sobre su antena en un intento de evitar recibir y escuchar todas las diferentes transmisiones de radio que se originaban o se recibían en la isla, pero Inko la había ayudado a superar eso. Tu meta habilidad es increíble, Musen. Elogios constantes de ella y sus amigos aprendiendo cómo las personas deberían abrazar sus poderes después de que Inko le hubiera enseñado en su pequeño libro rojo. No debería esconderse del ruido, todo lo que tenía que hacer era aprender a escucharlo mejor. Entonces, a medida que Musen crecía, hurgaba en los diques secos y los depósitos de chatarra, buscando cosas que la ayudaran a oír más. Ahora se colocaron radios, antenas parabólicas, orejas de conejo de televisión y antenas en cada rincón de su casa hasta que no hubo más espacio, por lo que construyeron una torre de radio de metal. Escuchar todo fue, ahora más que nunca, una gran ventaja para el grupo. Viruda. El constructor. El manitas. El inventor. Desde pequeño siempre estaba haciendo cosas. Mientras que sus otros amigos habían necesitado que Inko los convenciera de usar abiertamente sus quirks, Viruda nunca había tenido reparos en usar los suyos. Con su pistola de clavos, todo lo que necesitaba era un toque con el dedo y podía ponerse a trabajar para armar las cosas. Fue Viruda quien dedicó la mayor parte del trabajo a asegurarse de que sus amigos tuvieran un techo sobre sus cabezas lo antes posible. No es que trabajara solo, claro, pero era él quien sabía utilizar todas las herramientas que sus amigos encontraban para él. Si necesitaban algo, él podría construirlo. Una estantería, un mostrador, una cama, un baño. Su casa fue la primera en reflejarlo como persona, convirtiéndose rápidamente en un taller donde podía crear todo tipo de cosas para él y sus amigos cuando inko declaró que habían terminado de protestar en la cantera y que en su lugar iban a tomar medidas contra ellos viruda inmediatamente se puso a trabajar y al día siguiente tenía equipo de apoyo para todos no permitiría que sus amigos fueran a la guerra sin estar preparados de todos fue isasi quien más adoptó las nuevas opiniones de inko cuando empezó a compartir las cosas que leyó en su nuevo libro con sus amigos isasi escuchó atentamente ser uno mismo, defenderse, luchar por uno mismo. Exigir respeto, y si eso falla, aceptarlo. Escupas fuego, barquea, había dicho inco un día. Eres un dragón. Sé que harás que esos matones entiendan eso. Entonces llegó un día en que un grupo de niños se les había acercado sigilosamente para gastarles una broma, arrojándoles los restos de un cubo de pesca de un barco. Luego, cometieron el error de llamar a Isashi por ese odiado apodo. Inko observó y vitoreó mientras Isasi asaba a los niños, dejando sus ropas carbonizadas y asegurándose de darle al más grande, que había tirado el cubo, una buena patada en los dientes mientras estaba en medio de rodar por el suelo para apagar las llamas. Afuera, los niños de la isla realmente no molestaron a Isashi después de eso. Quizás fue una suerte que las cosas entre Bespin y Alderaan Mining and Refin Incorporation realmente comenzaran a deteriorarse en ese momento, por lo que Isasi ni siquiera se metió en problemas. Sea Beard lo regañó y advirtió, sí, pero el héroe estaba tan atrapado en otras cosas que no tuvo tiempo de respaldar sus advertencias. Hoy en día, Isasi solo tenía que tratar con los adultos. Teniendo en cuenta que justo después de eso, Inko y Isashi se habían vuelto aún más inseparables, nadie se sorprendió cuando construyó su pequeña choza muy cerca de la de Inko. O, oh, a medida que se fue ampliando y construyendo, la brecha entre ellos prácticamente desapareció. Isashi empezó a practicar mucho su aliento de fuego una vez que se mudaron a sus nuevos hogares. Una buena forma de practicar era mantener la purificación de agua constantemente calentada e encendida para que el grupo siempre tuviera agua limpia. El de agua y el otro más pequeño del que los niños se aseguraron de que ningún adulto supiera. La casa de Inco era la más básica de todas. No tenía jardín, ni equipo de radio ni taller. Tenía un catre para dormir, estantes para sus libros, un pequeño rincón privado para lavarse y una escalera para subir al techo que Viruda había reforzado, para poder sentarse y mirar las estrellas cuando el cielo nocturno. Fue claro. A medida que los demás ampliaron sus casas, la de Inko se mantuvo prácticamente igual. Simplemente no sentía que necesitara expandirlo. Tenía lo que necesitaba, así que dedicaba su tiempo a centrarse en otras cosas. Memorizar las palabras de Destro, su meta liberación guerra, y hacer todo lo posible para convertirse en el tipo de persona de la que habla el libro. Una mujer que no se dejaría reprimir y que enseñaría a sus amigos a ser fieles a sí mismos y aceptar sus quirks. Tienes meta habilidades por una razón. Úsalas. Inco podía atraer objetos pequeños hacia ella. Te sorprendería lo pequeños que eran algunos objetos caros o importantes. Y los mineros nunca se molestaron en buscar cosas que desaparecían. Siempre podrían ser reemplazados. Herramientas para Viruda. Frutas y verduras del escondite de los mineros para que Sakura las use y las plante en su jardín. Equipo para Musen para que no tuviera que andar siempre buscando sobras. Inko se volvió muy buena arrebatando cosas. Ella también creció como líder. Cuando los adultos dejaron de protestar, fue Inko quien encabezó los piquetes posteriores. Y cuando decidió que las palabras por sí solas eran inútiles, la siguieron mientras ella planeaba su primer ataque. Inko estaba cada vez más confiada y determinada. Sabía quién era su enemigo, como Destro antes que ella, y no iba a dar marcha atrás. Hola cariño, estoy yo off. Con una patada dramática, Inko abrió la puerta de la choza de Musen, solo para que le arrojaran a la cara un saco arrugado de ropa sucia. Estás loco. Inko se rió mientras le arrojaba la ropa sucia a Musen. "Oye, todo salió bien." Musen resopló. "Escuché los disparos." "Todos lo hicimos", añadió Biruda desde la esquina. Encogiéndose de hombros, Inko descartó su preocupación. "Y si estuviera muerto, habrías captado su charla en sus radios. No es gran cosa." Musen miró fijamente a Inko. "No creo que puedas decir eso después de que volaste un tanque de combustible." uh, Inko movió un dedo. Después de que volamos un tanque de combustible. Fuiste mi vigía, Muuuuy. Inko se detuvo con una sonrisa mientras Musen grudía. Eres horrible. Soy increíble, corrigió Inko. No soy Nensouki, no me arrodillaré para besarte el trasero, terminó Musen antes de darse la vuelta y volver a sus cosas. Inko se rió antes de mirar a Viruda. Entonces vos, pudiste recoger todas las cosas que escondí. Viruda asintió. Está todo guardado. Haré que laven el uniforme más tarde. En cuanto a esa otra cosa que tenías. El baúl. Sí, ¿qué es? Un baúl. Viruda frunció el ceño. Sigue así y no arreglaré lo siguiente que rompas. Inko levantó las manos en señal de rendición. Está bien, está bien. Te lo contaré todo una vez que Sakura y Barkeal regresen. ¿Alguna noticia de ellos? Musen tocó su antena. No hace mucho nos llamaron por radio. Misión cumplida. Su asalto a los suministros de los mineros se desarrolló sin problemas. Nos consiguieron un par de bolsas llenas de comida y cosas para nosotros. Jabones, champús, pilas y algo de gasolina para el generador. Inko suspiró felizmente. Oh, gracias a Dios. Necesito un baño después de caminar a través de todo ese polvo hoy. Mira mi pobre cabello, Inko se pasó el largo cabello por encima del hombro, todavía está cubierto de polvo y basura. ¿Por qué no lo cortas? preguntó Viruda. Musen se rió y respondió. Entonces Nensouki no tendría nada que hacer. Inko levantó las manos. Lo juro, te voy a dar una paliza. Inko vio a Musen poner los ojos en blanco y supo de inmediato lo que se avecinaba. La otra chica encontraba el amor de cachorro completamente repugnante, así que cada vez que miraba hacia otro lado, Inko simplemente lo sabía. Inko. Estás bien. Isashi estaba en casa y se apresuró a envolverla en un fuerte abrazo de oso. Ga. Cabeza de corteza. Isashi no le prestó atención, ignorando sus protestas. Una vez que se llenó del abrazo, la dejó e inmediatamente comenzó a mirarla comprobando si había heridas o cualquier otra cosa que estuviera fuera del lugar sus ojos se posaron en su barbilla qué pasó aquí inco apartó las manos no es nada estoy bien eso es un moretón las manos de isasi tomaron la cara de inco cómo pasó esto dios mío si no dejas de actuar como una mamá gallina te voy a patear se quejó inco mientras intentaba escapar Isashi, sin embargo, siguió su ritmo, siguiéndola por la habitación. Ha estado así toda la mañana, se quejó Sakura mientras entraba, cargando algunas bolsas de lona muy llenas que dejó caer en el suelo. Tan pronto como escuchamos la explosión, estaba listo para robar uno de los camiones de seguridad y apresurarse. Incluso cuando tuvimos el visto bueno, todavía estaba listo para rebotar. Fue hecho por robar todo esto, pateó una bolsa. Una verdadera tarea. El cabello floral de Sakura estaba marchito y parecía que quería matar a alguien o necesitaba desesperadamente fumar. Gracias por ayudarme a cargar las bolsas, Mensuki. Isashi parpadeó y luego pasó algunos dedos por el desastre verde que era su cabello. Er, ups. Olvídate de fumar, Sakura necesitaba un trago. Ya terminé. Tomen su mierda, dejen mi parte en mi puerta. Los veré a todos mañana después de visitar el alambique. Vamos, primero tenemos que ordenar todo, respondió Viruda mientras comenzaba a abrir las bolsas para organizar las cosas. Sakura frunció el ceño pero no discutió. Mientras el grupo se ponía a trabajar, ella miró el hematoma en la barbilla de Inko. Le robamos algunos analgésicos si los necesita. Inko frunció el ceño mientras buscaba en una de las bolsas y sacaba un frasco de pastillas. La hidromórfona estaba pegada en la etiqueta. Esto es algo bastante fuerte, Sakura. Sakura tomó la botella y se la guardó en el bolsillo. Es mejor que lo tengamos nosotros que esos matones. Bueno, de cualquier manera, estoy bien. A Shitsekix le gusta pensar que es un tipo muy aterrador, pero golpea como un cobarde. Algunas cabezas se alzaron. Espera, ¿te agarró el jefe de seguridad? Inko se rió. No te preocupes. Solo piensan que somos nosotros. No hay pruebas en tamborileó con los dedos en la bolsa de Lancia. Aún así, es muy atrevido por su parte agarrarte así a plena luz del día. ¿Cómo saliste de esto? Inco frunció el ceño y, al unísono, el resto de sus amigos dijeron: Oh, sea Beard se involucró. Supongo que finalmente sintió que estaba haciendo algo otra vez. Por favor, díganme que dijo algo tonto, como si estuviera protegiendo a la gente de esta isla. Lo hizo. El grupo se echó a reír. Dios, en realidad no lo dijo en serio, ¿verdad? Sí. ¡Qué broma! Sitzevich incluso le siguió la corriente jugando su juego. Era bastante patético. Pero lo realmente divertido fue lo que intentó hacer después de que los matones de seguridad se marcharon. Isashi inclinó la cabeza hacia un lado mientras apilaba a algunos de los suministros. ¿Qué? ¿Qué intentó hacer? Trató de advertirme que llamarnos Meta Ejército de Liberación era peligroso. Continuó diciendo que el grupo original era una organización terrorista y que Destro usaba los derechos de Meta Ability como una forma de excusar sus asesinatos y ataques al gobierno. Entonces, ¿está a la altura del curso de propaganda gubernamental? Preguntó Isasi. Sí. Es un hipócrita. Intenta desempeñar el papel de héroe preocupado y respetuoso de la ley cuando todo eso, Inco señaló hacia la cantera, está sucediendo. Inco se levantó para mirar a sus amigas. Si tuviera una tribuna, estaría parada sobre ella. Por supuesto, sabemos cuál es la diferencia. Ellos pagan sus sobornos e impuestos, por lo que el gobierno mira para otro lado porque están demasiado ocupados contando el dinero. Nosotros, el meta ejército de liberación tuvo el descaro de decirles que no. Destro les costó dinero. Ellos defendieron una causa y fueron tratados como monstruos. No encajamos en su molde perfecto, entonces es mejor demonizarnos. Inco se cruzó de brazos, Sea Beard quería intentar asustarnos, pero no funcionará. No le tenemos miedo a él, no le tenemos miedo al sheriff ni al alcalde corrupto. Y seguro que no lo tenemos. No tengo miedo ni a esos tontos de seguridad. De una forma u otra, lo sacaremos de nuestra casa. Inco levantó el puño y gritó esa última parte, y sus amigos la aplaudieron. Destro les enseñó a luchar contra sus opresores y, de una forma u otra, iban a hacer precisamente eso. Así que volaste una mierda, escapaste de algunos guardias locos por las armas, caíste en un viejo túnel con un cofre del tesoro y luego te escapaste de las manos de ese tonto rinoceronte con un farol. Algo más interesante te sucede hoy, o crees que estás voy a tomar un descanso, bromeó Isasi mientras el grupo continuaba guardando las cosas. Aún tenemos que abrir la caja que encontró, añadió Musen. Ja, buen punto. Inko frunció el ceño mientras detenía lo que estaba haciendo. Un escuchar a Inko dudar llamó la atención de la habitación. Mi gorrilla. Tuve un encontronazo con el viejo Penrero. Espera, ¿en serio? Defina enfrentamiento. Inko se rascó la cabeza. ¿Recuerdas cuando éramos niños pequeños y solíamos escuchar historias sobre cómo ella supuestamente tenía una meta habilidad súper poderosa? Sakura frunció el ceño. Lo que dijeron esos viejos marineros fue, Graal, ¿verdad? Dijeron que podía ver el futuro. Mierda. Ella es una anciana loca y esos viejos marineros eran tan supersticiosos que creerían cualquier cosa si fuera lo suficientemente extraña, dijo Isasi riendo. Inco asintió. Sí, sí, ella es solo una anciana loca. Espera, ¿te dijo ella tu futuro? Isasi contuvo sus risas. ¿Qué dijo ella? Inco sacudió la cabeza y la rechazó. Que voy a encontrarme con la parca y un demonio. Todo pesimismo. Eso provocó aún más risas. Un demonio. No es que uno de esos realmente exista. Con el resto de los suministros guardados, todos siguieron a Inko a su choza, excepto Sakura, que fue a buscar una bebida. En el centro de la pequeña casa de Inko estaba el baúl que había encontrado, lo suficientemente limpio como para que Inko pudiera ver algo de la vieja pintura verde. Viruda ahora tenía algunas herramientas y estaba listo para comenzar a trabajar para desbloquear y abrir la cosa. ¿Alguna razón por la que no la abrimos? preguntó Isasi, dándole un ligero golpe a la caja con el pie. Preferiría no arriesgarme a romper lo que sea que haya adentro. Además, podría tener una trampa explosiva. Viruda parpadeó rápidamente mientras se sentaba frente a la caja con sus herramientas. Espera, entonces ¿por qué te estoy ayudando? Porque Viruda, si vieras a alguno de nosotros tratando de abrir esta cosa, te darías un ataque porque estaríamos usando la herramienta equivocada o algo así, bromeó Sakura mientras entraba, llevando unos vasos limpios. Y una jarra que Musen había marcado divertidamente con XXX, y aquí, esta mañana fue una muy buena cosecha. Las moras trituradas hacen que parezca que esta vez tenemos vino. Inko levantó una ceja, pero tomó el vaso. No es un poco temprano para beber. Con los vasos repartidos opuestos en un estante, Sakura felizmente les sirvió un trago a sus amigas antes de tomar uno para ella. Oye, las cinco de la tarde fueron hace al menos nueve horas. Luego bebió su alcohol ilegal destilado de un fuerte trago. Isashi hizo una mueca. Respiro fuego y me duele solo de ver eso. Sakura puso los ojos en blanco y se sirvió otro vaso. Inko tomó un sorbo de su bebida mientras observaba a Virruda comenzar a trabajar en la cerradura. Trabajó diligentemente, aplicándole gotas de aceite para ayudar con el óxido. Tomando unos alicates, trabajó para quitar la bisagra de la cerradura, sonriendo cuando la pequeña barra redonda de metal finalmente cedió y fue retirada. Luego, tomando algunas ganzúas, las metió dentro de la cerradura y palpó alrededor. Frunciendo el ceño, roció un poco de aceite en el interior y continuó moviendo las púas hasta que ja. Girando las ganzúas, se abrió la cerradura. Sus amigos aplaudieron alegremente mientras él se levantaba y se guardaba el candado en el bolsillo. Reemplazaré esto con algo con llave más tarde. Inco le entregó su bebida antes de arrodillarse y pasar los dedos por el baúl, luego levantó la tapa. Oh, vaya. Dentro, cuidadosamente doblado, había un uniforme militar de color verde oliva, completo con cinturones y bolsas. Algunas de las costuras estaban deshilachadas, pero, en general, el uniforme parecía estar sorprendentemente en buenas condiciones. El cuero de los cinturones estaba seco y agrietado, pero se podían reemplazar fácilmente. Vaya, ese es un cuchillo enorme. Mus señaló la espada envainada que colgaba del cinturón y que era tan larga como el antebrazo de Inko. Tomando el mango en sus manos, Inko liberó la hoja y silbó. Todavía estaba limpio y brillante. Luego parpadeó ante la extraña empuñadura del cuchillo. Viruda también lo notó. Parece que se adhiere a algo. Es una bayoneta, se dio cuenta Inko. Wow, esto es genial, tal vez debería caminar con esto en lugar de mi pequeña navaja de ahora en adelante. Sakura puso los ojos en blanco. Oh, sí, eso no llamará la atención. Volviendo a enfundar la bayoneta y dejándola a un lado, Inko sacó la parte superior de la caja. Ella silbó. Mira, aquí incluso tenían botas. Tomando uno, puso su pie contra él y sonrió. También era casi de su tamaño. Quizás una o dos tallas demasiado grandes. No es un mal hallazgo. ¿Qué son esas cajas de ahí? Isasi se inclinó y tomó una pequeña caja de cartón de una pila. Las letras estaban descoloridas hacía mucho tiempo, así que Inko tomó una y la abrió. Mierda, dijo y sacó una bala. Parece una bala de rifle. Entregándoselo a Isasi, Inko volvió a hurgar en el baúl, quitándose la última bota y luego los pantalones del uniforme. El uniforme había cubierto muchas cajas de munición. Y algo más, envuelto en tela y atado al fondo de la caja. Desatando las correas, Inko sacó la cosa. Era pesado, largo y estrecho. Me pregunto. La caja contenía munición y una bayoneta. Entonces, eso podría significar que Inco también tenía. Santo cielo, es un arma. Desenvolviendo su premio, Inco levantó el rifle para que sus amigos lo vieran. La madera estaba desgastada y tenía algunas mellas, pero aparte de eso, estaba en muy buen estado. Oh, mira, aquí hay un manual de servicio, dijo Virruda mientras sacaba un folleto de papel fino descolorido y desgastado pero legible. Ojeando las páginas, tarareaba mientras ojeaba lo que podía distinguir. Es un, rifle arisaka tipo 99, wow, miren la fecha en que se imprimió esta cosa, señaló una fecha en el libro para todos, esta cosa es antigua. 19, 4, algo. Los ojos de Inko brillaron. Esto es totalmente un arma de la segunda guerra mundial, me pregunto si todavía funciona. No, 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 Viruda se acercó y le quitó el arma de las manos a Inko. No hay ninguna posibilidad de que le dispares a esta cosa. Hey. Inko intentó recuperar el rifle, pero Birruda saltó y retrocedió, apretando el arma contra su pecho. No hay posibilidad. No hasta que revise esto con un peine de dientes finos y me asegure de que no va a explotar en tus manos. Tenemos el manual, así que podré usarlo para asegurarme de que todo esté donde está. Así debería ser. Inko hizo un puchero, pero no podía exactamente discutir con él. No sería muy divertido tener que sacarse metal y madera de la cara porque el arma super vieja explotó en sus manos. Musen se frotó la barbilla mientras miraba el Min y arsenal que ahora tenía Inko. ¿Qué es exactamente lo que quieres con un arma? No es que haya algo que cazar aquí. Isashi se cruzó de brazos. Aunque hay muchas cosas para disparar. El ambiente en la habitación se oscureció cuando los cinco pensaron en eso en silencio. Sakura bebió su vaso y se sirvió otro. ¿Es eso algo que estamos considerando seriamente? Hoy le dispararon a mi gorilla, señaló Musen. Y, de todo lo que hemos podido robarles, las armas y las municiones siempre han sido imposibles. Mantienen esas cosas bajo llave. Literalmente. Si tenemos esto, nivelaría el campo de juego. Sakura se burló. Correcto. Vamos a vencerlos a ellos y a sus armas automáticas con un... Acción de cerrojo, completó Viruda con un rifle de cerrojo de una guerra que ocurrió hace siglos. Y nuevamente, ¿nos vamos a sentar aquí y decir que estamos bien disparándoles? Dispararles. No a ellos, corrigió Inko mientras recogía la bayoneta envainada y la giraba en sus manos. Todas las opciones están sobre la mesa, Sakura. Siempre lo ha estado. Sakura negó con la cabeza. Lo entiendo, pero esta es la cuestión. Muchas de esas opciones son opciones nucleares. Disparas ese tiro y las reglas cambian. Isashi miró a Sakura y luego a Inko. Honestamente, diría que ya hemos pasado el punto sin retorno. Nos dispararon. Las reglas son diferentes ahora. Solo porque aparentemente Midorilla no conoce la puta diferencia entre una torre de agua y un depósito de combustible. Eso fue un accidente, Sakura, respondió Musen antes de callarse y consultar con Inko. Bien. No cambiaría el plan de esa manera sin asegurarme de que todos lo supiéramos, Musen, respondió Inko. Pero Baqueak tiene razón. Las reglas cambiaron hoy. Lo queramos o no. Sakura levantó las manos. Genial. La opción nuclear es una opción. Todos ustedes saben que la energía nuclear es básicamente destrucción mutua asegurada, ¿verdad? Viruda frunció el ceño. ¿Estás diciendo que quieres irte o? Sakura se burló. Yo no dije eso. No pongas palabras en mi boca. Inko se interpuso entre ellos. Tranquilo. Bob, oh, Sakura solo se está asegurando de que todos entendamos lo que está pasando ahora. Pero, Inko miró a Sakura: podría ser mejor tener esta charla cuando todos hayamos tenido la oportunidad de descomprimirnos. Acabamos de regresar de nuestras misiones. Vamos a relajarnos primero. Todos asintieron, pero Sakura se detuvo. Mi gorrilla, esto es algo con lo que vamos a tener que lidiar más temprano que tarde. Sitzevich intentó recogerte en la calle. Es despiadado, tiene ego y guarda rencor. Hemos estado pinchando su costado durante mucho tiempo. Hace un tiempo, pero hoy te acercaste y lo abofeteaste. No solo la explosión. Él te agarró y te escapaste. Eso lo enojará. Él no va a dejar que eso se intensifique. Y va a ser enorme. He visto lo que le hace a sus propios hombres cuando cometen un error en los muelles. Cualquier cosa que vaya a hacer será una locura. Inko sabía que tenía razón. Sitzevich era todo eso y más. Un bruto que era lo suficientemente inteligente como para pensar siempre fuera de lo común cuando se trataba de asegurarse de salirse con la suya. Solo será una destrucción mutua asegurada si tienen la oportunidad de respondernos cuando hagamos nuestro movimiento. ¿Y tienes un plan para asegurarte de que eso no suceda? Preguntó Sakura, pero era una pregunta en la cabeza de todos. Isasi le sirvió a Inko otro vaso de licor de mora antes de sentarse a su lado. Con todo guardado y la reunión suspendida por ahora, todos habían regresado a sus casas para relajarse hasta la cena. Isasi se había unido a Inko en su techo mientras ella se sentaba y contemplaba la isla. Entonces, ¿qué tienes en mente? Inko tomó un sorbo de su bebida. Le quemó y le adormeció la boca, pero funcionó. Realmente no tengo un plan, ¿sabes? Nunca lo tuve. Solo sabía que no podía sentarme y no hacer nada, pero Sakura mencionó las opciones nucleares, y tiene razón. Si le damos a bits demasiado tiempo para pensar, se va a poner malo. Ya descubrirás algo. Siempre lo haces. Inko se burló. Planear incursiones para sabotear su equipo y robar es una cosa. Morir por mil cortes es muy diferente a tratar de pensar en una manera de terminar su operación de una sola vez. Y aún así tienes una idea, dijo Isasi, observando a Inko de cerca. Había visto la forma en que su rostro se había torcido antes cuando dijo que descubrirían algo. Inko gruñó en su taza, haciendo burbujas en ella. ¿Desde cuándo sabes lo que estoy pensando? Isasi resopló. Eres como tus libros, fácil de leer. La mano de Inko se extendió y se clavó en el costado de Isashi. Cuidado, amigo. Tú no eres el inteligente en esta relación. Tal vez no, pero soy el más guapo en ella. La sonrisa engreída de Isashi se borró cuando Inko sumergió sus dedos en su bebida y le echó algunas gotas en la cara. Inko puso los ojos en blanco cuando lastimosamente se limpió. Oh, no seas un bebé. Mientras se limpiaba la cara, Inko se giró para mirar la isla. Y hacia un punto en particular que había estado en su mente desde que regresó a casa. Hola, Barkea, y si dijera que tuve una idea? Inco miró a su lado y vio que tenía la atención de su novio. Así que va a parecer una locura, pero sabemos dónde almacenan los mineros sus explosivos, ¿verdad? Tienda es una palabra fuerte. Está en una choza de madera más deteriorada que nuestras casas, dijo simplemente Isasi. Durante sus primeras exploraciones y robos a los mineros, se encontraron con los explosivos que usaron para abrir nuevas áreas de la cantera. Inko en ese momento les había ordenado que no se llevaran nada. En ese momento, esa parecía una forma segura de poner fin a su pequeña rebelión, ya sea por ser atrapados o hacerse explotar accidentalmente. Va, Isashi, Inko hizo una pausa y Isashi tenía el ceño fruncido profundamente. En realidad, solo unas pocas veces ella usaría su nombre real. Y como este no parecía uno de los momentos divertidos, significaba que era cuando ella le iba a pedir que hiciera algo peligroso. ¿Quieres que les robe sus explosivos? No era difícil adivinar qué le estaba pidiendo que hiciera. Para bien o para mal, era el mejor ladrón del grupo. Si algo no estaba clavado, podría encontrar una manera de arrebatarlo. Tenía el toque mágico, como había dicho Viruda. Les contaré esto a todos después de haberlo pensado un poco más, pero Inko volvió a mirar a lo lejos. Isashi siguió sus ojos. Prestando atención exactamente a dónde y qué estaba mirando. Parpadeó, entrecerró los ojos y luego volvió a parpadear. Oh. ¿Sería suficiente? ¿No? ¿Y algo más? Isashi hizo una pausa y luego preguntó, ¿hacemos esto durante el día o la noche? Inko tomó un trago de su bebida. La hora no era la verdadera pregunta que Isasi le estaba haciendo. Lo que realmente preguntaba era si ejecutarían su plan cuando la cantera estuviera en funcionamiento o cuando estuviera cerrada. Cuando habría gente trabajando allí o no. Aún no lo he decidido. Los dos guardaron silencio. Inko apoyó su cabeza en el hombro de Isasi mientras pensaba en todo. Frunciendo el ceño mientras intentaba idear un plan bien pensado. Sabía que sus amigos aceptarían cualquier cosa que se le ocurriera. Pero todavía quería asegurarse de tener algo sólido. No solo aquí está mi idea y descubriremos el resto más tarde. El problema con el que seguía encontrándose era no poder conseguir los explosivos. O descubrir cómo usarlos, sabía que Viruda lo sabría. Les estaba llevando al objetivo lo suficientemente rápido. Incluso si las cosas solo estuvieran guardadas en una choza, alguien se daría cuenta de que faltaban explosivos. Inko y su grupo necesitarían conseguir los explosivos, llevarlos al sitio, instalarlos y escapar antes del gran boom. El momento de esto fue una locura. Hey. Inko parpadeó cuando sintió una mano en su hombro dándole un golpecito. ¿Eh? ¿Qué? Inko entonces sintió que le pasaban algo, haciéndola mirar hacia su regazo. Isashi había puesto una pequeña caja de poliestireno para llevar en su mano. ¿Qué es esto? Dejando su bebida, Inko abrió la caja y miró para ver que Isashi le había dado un trozo de pastel de chocolate. Feliz cumpleaños, por cierto. Isashi sonrió y le dio un beso en la mejilla. ¿Tú? No deberías preocuparte demasiado. Descubrirás lo que necesitas hacer. Tómate un segundo y disfruta de tu tiempo para descansar. Apuesto a que olvidaste lo que fue hoy. Inko buscó a tientas sus palabras. ¿Cómo? ¿Dónde? El latigazo de pensamientos la dejó atónita y estúpidamente dijo, ¿Pastel antes de la cena? Isasi sonrió. Lo robé de un camión de catering que usan los mineros, y tú eres la cumpleañera, puedes comer pastel cuando quieras. Inko sonrió. Te juro que puedes hacer algo de magia real. ¿Cómo conseguiste esto? Inko tomó el pastel con una sonrisa. Isasi hizo un pequeño espectáculo con su mano, frotándose los dedos y luego, con un movimiento de muñeca, sacó una vela. Inko se rió del truco de magia, y con una pequeña bocanada Isasi encendió el final con su aliento de fuego. Sé cómo montar un espectáculo cuando lo necesito. Distraes a algunas personas con algo de magia callejera y dejan de prestar atención a otras cosas. Isasi puso la vela en el pastel. ¿Quieres que cante? El rostro de Inko se arrugó, pero siguió sonriendo. Por favor, no lo hagas. Después de que Inko apagó la vela, Isasi le entregó un tenedor. Después de algunos bocados, Inko le dio un trozo a Isashi. De ida y vuelta compartieron su regalo. Inko se rió cuando Isasi la besó, diciendo que tenía un poco de chocolate en los labios. Ella puso los ojos en blanco con una sonrisa. Eres un idiota. Isasi se rió. Eso me lo has dicho. Una y otra vez. La respiración de Isasi se cortó cuando Inko deslizó sus manos en su camisa, pasando sus dedos por su clavícula. cu qué? Estallido. Inko abrió un botón. Bueno, es mi cumpleaños, ¿verdad? Estallido. Así que estoy abriendo. Estallido. Mi regalo. Isasi tragó saliva con fuerza. Inko, los demás son. Estallido. Inko sonrió tortuosamente. Parece que me importa si, pop, ellos... Estallido, ver... Estallido... Estallido... Arrebatar... Yo fumo... Isashi parpadeó cuando Inko se llevó el paquete de cigarrillos a la cara. Espera, ¿qué? Sorprendido, sus manos fueron a los bolsillos de sus jeans y, efectivamente, estaban vacíos. Ey. Inko cayó hacia atrás, riéndose a carcajadas. No debería saber un carterista cuando le están robando... Supongo que esos trucos no te enseñan cómo evitarlo por ti mismo. Tú. Eso fue malvado. Isasi intentó arrebatarle los cigarrillos, pero Inko no se quedaba quieta, riéndose mientras sacaba un palo del paquete antes de arrojárselo de nuevo. Refunfuñando, Isasi agarró un palo y luego se guardó el resto en el bolsillo. Luego se movió para volver a abotonarse la camisa, pero Inko le apartó las manos de un golpe. Deje eso abierto, señor. Todavía no he terminado con usted. Poniendo los ojos en blanco, Isashi dio una calada, encendió su cigarrillo y dio una pequeña calada. Siente que soy tu juguete aquí. Inko se inclinó hacia adelante, manteniendo su cigarrillo entre sus labios y presionó la punta contra los de Isashi. Ella se apartó cuando el suyo estuvo encendido y luego se sentó ahorcajada sobre su regazo. ¿Y eso es algo malo? Isashi observó, su rostro se calentó cuando Inko se agachó, agarró el dobladillo de su camisa y se la quitó con una sonrisa de confianza. No. Absolutamente no. Isashi no fue el único que recordó el cumpleaños de Inko. El grupo celebró juntos durante la cena, tomándose unos momentos para ser ellos mismos. Comieron demasiado pescado y bebieron demasiado alcohol ilegal. Cuando llegó la noche, todos estaban listos para ir a dormir. Inko apenas tuvo la conciencia de sí misma para acercarse y asegurarse de que su despertador estuviera puesto, las campanas en la parte superior sonaban mientras ella buscaba a tientas establecer la hora correcta. Y sabía que por la mañana se odiaría a sí misma por ser tan irresponsable. Desnudándose hasta quedarse con una camisa holgada y unos pantalones cortos de gimnasia andrajosos, Inco se acostó en su catre y esperó que el calor no le hiciera demasiado difícil conciliar el sueño. Cerrando los ojos, Inko se quedó dormida. Teme la ira que has despertado. El eco de una voz. Suave y casi perdido. Inko no estaba segura si lo recordaba o si era un sueño. Pero estaba ahí. Ella simplemente no estaba segura de lo que significaba. Teme la ira que has despertado, o te ahogarás entre la manada de animales. O te ahogarás. Grieta. Dolor. El dolor arrancó a Inco de su sueño y le quitó el aliento. No podía gritar ni chillar. Solo me aferré a la cara mientras su mente dormida era de vuelta al mundo de los vivos. Grieta. Grieta. Más repentinos y agudos mordiscos de agonía, uno golpeando su cabeza, otro su pecho. Dolor y humedad. Inco se agarró la cara con las manos, con los dedos resbaladizos por la sangre. Tenía la nariz rota. Más crujidos agudos golpearon a Inco mientras su cuerpo convulsionaba en agonía. Estaba oscuro y le dolía demasiado como para darse cuenta de lo que estaba pasando. No podía ver al hombre con uniforme de seguridad parado encima de ella, golpeándole la cara y el cuerpo con los puños. No vio a su compañero a su lado, sujetándola para que no pudiera alejarse mientras la golpeaban. El instinto se hizo cargo y e Inco arremetió contra lo que sea que la estuviera lastimando. Sus piernas pataleaban violentamente y sus brazos se agitaban. Ella contraatacó, pero sin concentrarse. No podía lastimar a quien la estaba atacando, pero el hecho de que lo intentara solo enojó más a los hombres. Unas manos la agarraron y la arrojaron al suelo. Las botas reemplazaron a los puños mientras la pateaban y pisoteaban. Oye, oye. Inko no estaba segura de quién estaba hablando. Le zumbaban los oídos y estaba mareada por la paliza. Él quiere que la traigan viva, idiotas. Una última patada a su lado izquierdo casi hizo que Inko se desmayara. Le retiraron los brazos detrás de la espalda y los ataron, el plástico de las bridas le cortó la piel. Luego le pusieron una bolsa en la cabeza, la levantaron y la arrastraron fuera de su casa. Ahora podía oír los motores. De marcha en vacío. Pasos y grumidos. El ruido sordo del remolque de un camión al abrirse y luego arrojar algo pesado al interior. Inco escuchó cuatro golpes, cada uno seguido de un grito ahogado o un gemido de dolor. Entonces Inco sintió que la levantaban del suelo y la arrojaban a la parte trasera de un camión. Ella aterrizó sobre alguien. La golpeó. Ella no era la única que había sido atacada y secuestrada. Sus amigos estaban con ella. G, ¡Hey, chicos. Grieta. Un guardia de seguridad saltó al camión y le dio una patada a Inco en la cabeza. Cierra la maldita boca. La patada la dejó inconsciente. Inko se recuperó cuando el camión en el que ella y sus amigos habían sido arrojados se sacudió y se estremeció por un camino de tierra antes de detenerse. Podía escuchar varios motores de camiones y guardias de seguridad hablando entre sí. La bolsa sobre su cabeza amortiguó el sonido lo suficiente como para que no pudiera entenderlos. Un par de manos la agarraron e Inko se preparó mientras la levantaban. No había oído cómo se abría la puerta trasera del camión, por lo que solo había otra forma de sacarla. Como un saco de patatas, Inco fue arrojado fuera del camión y estrellado contra el suelo. Ella siseó cuando el impacto hizo que cada parte de su cuerpo que había sido golpeada vibrara y palpitara con un dolor renovado. Siguieron cuatro golpes más mientras el resto de sus amigos fueron tratados con la misma falta de cuidado. Apretando los dientes, Inco juró que iba a recuperar a estos bastardos por esto. Alguien iba a pagar. Tan pronto como descubrió una manera de salir de este lío. Lo cual, admitió, no se veía muy bien. Solo necesitaba descubrir qué diablos estaba pasando. Levántalos. Incluso a través de la bolsa, Inco reconoció la voz. Ella siseó de dolor cuando la levantaron por las muñecas atadas con cremallera. Cuando intentó poner los pies debajo de ella, fueron pateados, obligándola a caer de rodillas sobre el suelo rocoso seco con suficiente fuerza como para saber que ahora estaban ensangrentados podía escuchar más peleas a su lado mientras sus amigos estaban alineados a cada lado de ella. La bolsa sobre su cabeza fue arrancada y los ojos de Inko lucharon por adaptarse mientras tosía ante el aire seco y polvoriento. La noche estaba completamente oscura, pero todos los camiones que los rodeaban tenían las luces encendidas. La oscuridad y las luces brillantes al mismo tiempo hicieron que a Inko se le llenaran los ojos de lágrimas. Pero aún así, pudo distinguir la silueta de un hombre rinoceronte gigante. Tsitsevich resopló mientras se acercaba al grupo. Se paró sobre Inko, mirándola antes de golpear su estómago con su pezuña. Inko se habría desplomado pero el guardia detrás de ella la sostuvo. Bastardo. Isashi, con el labio partido y un ojo cerrado e hinchado, gruñó de rabia. Mientras respiraba profundamente, Sitzevich sacó una escopeta recortada de un cabestrillo en su cinturón, que parecía pequeña en su gran mano, y presionó el cañón contra la rodilla de Inko. Veo incluso una bocanada de humo salir de tu boca, le vuelo la pierna a esta perra. Isashi gruñó, pero mantuvo su fuego bajo control. Inko, mientras intentaba tomar aire, miró a su alrededor. Sus amigos estaban en la misma forma que ella siendo arrancados de sus camas medio vestidos con pantalones cortos, camisas y ropa interior. Necesitaba averiguar dónde estaban. Estaban en la cantera, eso era obvio, pero no cerca de ningún equipo de excavación. También podía oír el océano. Siempre se podía oír en la isla, pero ahora era fuerte. Con sus ojos finalmente acostumbrándose, Inko intentó seguir el sonido de las olas. Sus ojos miraron más allá de los múltiples rayos de luz de los camiones y encontraron una pared que había estado en su mente todo el día. ¿El malecón? Inco se obligó a pensar rápidamente. Ella y sus amigos acababan de ser golpeados y secuestrados. Por muchos guardias. Los habían llevado a la base del malecón. Ni una estación de guardia ni una comisaría de policía. El malecón estaba aislado. Lo que significaba que, fuera lo que fuese, Sitzevich no quería testigos. Cualquier rastro de lo que estaba haciendo. Mierda. ¿Qué diablos? Tosió Inco mientras se obligaba a hablar a pesar de no tener suficiente aire aún, ¿quieres? Sitzevich le quitó el cañón del arma de la rodilla y luego la golpeó en la cabeza. Lo que quiero es terminar finalmente con ustedes, plagas. Sangre fresca manaba del corte en su frente. Inco sacudió la cabeza, limpiando las telarañas. Mientras lo hacía, miró a Musen. Los dos se miraron a los ojos por un segundo. Inko levantó la vista y Musen, golpeado y asustado, asintió y le guiñó un ojo. La radio está encendida. Era una posibilidad remota, pero tenía que esperar que alguien tuviera sus radios encendidas. ¿Plagas? Inko miró a Sitzevich. ¿Solo porque protestamos contra tu maldita presa? ¿Cómo es que nuestra protesta te da el derecho de darnos una paliza y arrastrarnos al maldito malecón? Deja de actuar. Ya terminé de jugar tu pequeño juego. Ustedes, los terroristas, van a pagar por lo que hicieron. Inco, a pesar de todo, puso los ojos en blanco. No hemos hecho nada. Sigues intentando culparnos y cada vez que alguien te pide pruebas, no tienes nada. El cañón estaba presionado contra su frente. Suficiente. ¿Tienen alguna idea de lo que me han costado ustedes, pequeños de mierda? Sus sabotajes, sus robos. Me han hecho parecer un incompetente. Viruda chasqueó la lengua. Parece que alguien recibió una llamada de su jefe. Sitzevitz volvió la vista hacia Viruda. Oh, lo hice bien. Cabrearme fue solo uno de tus errores. Llamaste la atención del puto dueño. Otra vez, dijo Inko. Nosotros no. Inko pudo ver a sus amigas ponerse rígidas. Ella había hecho todo lo posible para negar su supuesta participación. Esperaba que eso significara que entendieron el mensaje y tuvieron cuidado con lo que dijeron. Entonces tu jefe está enojado contigo. Escupió Sakura. Qué enojado se va a poner cuando se entere de la puta demanda con la que tendrá que lidiar. Asalto y secuestro. Estás jodido. Excepto que no lo hice, dijo Sitzevich, con una sonrisa sucia formándose en su rostro. ¿Y cómo se llama esto? Preguntó Isashi. Sitzevich extendió los brazos hacia sus compañeros de guardia. Esto. Algo que nunca sucedió. Sitzevich se arrodilló junto a Inko. Verás, me dijeron que me ocupara del problema aquí. Y eso es lo que voy a hacer. Sea Beard y ese sheriff son casi inútiles, pero ni siquiera ellos te dejarían amenazarnos así. Especialmente porque no tienes ninguna prueba exacta de quién te está atacando. Pero no te estoy amenazando. Te estoy deteniendo en el acto. Inko parpadeó. ¿Y ahora qué? Sitzevich usó su escopeta para apuntar hacia un lado, hacia un camión estacionado lejos de los demás. En la plataforma del camión había cajas de madera. Inko podía ver paja asomando entre las tablas, y en los lados de las cajas, escritas en letra grande y negrita, estaban las palabras peligro. Explosivos. ¿Por qué carajo tienes un camión lleno de maldito TNT? ¿Qué diablos? Mierda, ese camión está lleno. Mierda. Sitzevich se encogió de hombros. No tengo un camión en ninguna parte. Aquí es donde te atrapamos después de que lo robaste. Oh, este hijo de puta. ¿De verdad crees que vas a poder culparnos por robar todo eso? Mierda. Oh, habrá muchas pruebas. Encontrarán sus huellas en el camión. Y encontrarán residuos explosivos más que suficientes una vez que vuelvan a armar sus cuerpos. ¿Qué? Los perseguimos. Una vez que los acorralamos aquí, avanzamos para sacarlos del camión. Pero ustedes cinco intentaron atacarnos. Se armaron con bombas improvisadas. Mis hombres y yo no tuvimos más remedio que abrir fuego contra cuando lo hicimos, esas bombas que tenías. Sitzevich hizo que su mano hiciera un movimiento de puz. Nos volaron y dejaron tus cinco como una pasta roja ennegrecida. Sitzevich se levantó y sonrió siniestramente. Vas a morir aquí esta noche. Nada de lo que hayas hecho importará y nadie te recordará. Luego presionó la escopeta contra el pecho de Inko. Si tienen algo que decir, díganlo. Quiero oírlos suplicar por sus vidas. Quiero que piensen que eso les dará una oportunidad. Los hombres detrás de sus amigos sacaron sus armas y las presionaron contra las cabezas de los amigos de Inko. Su mente se aceleró. No iba a dejar que sus amigos murieran aquí. No a algún plan loco que se le ocurrió a un puto rinoceronte. Sus ojos se movían de un lado a otro. Musen debería haber transmitido toda esa perorata a la isla, así que Sitzevich y sus matones estaban jodidos. También lo era la empresa minera, ya que le habían dicho que se encargara de este tema. Pero Inko quería estar viva para celebrar, así que necesitaba pensar rápido. Luego, mientras miraba hacia Isashi, notó que el guardia que sostenía el arma detrás de él tenía varios objetos atados a su chaleco. Y lo mismo hicieron los hombres detrás del resto de sus amigos. Y Sitzevich también. Esos son... Bueno, algunas últimas palabras, perra. Inko miró a Sitzevich y giró sus manos atadas detrás de su espalda para que sus palmas miraran al hombre. ¿Nunca intenté atravesar mi cuerpo antes? Sí. Inko se concentró y obligó a su kirka a agarrar las clavijas de las explosiones que Sitzevich tenía colgadas de su chaleco. Tiró y sintió una sonrisa loca dividir su rostro cuando sintió los alfileres de metal rebotar en sus muslos. Fuego en el agujero, feo hijo de puta. Se escuchó un ping y las palancas de las explosiones de destello volaron. Sitzevich parpadeó, antes de darse cuenta de lo que Inko acababa de hacer. Llevándose las manos al pecho, intentó tirar los explosivos activos. No tuvo la oportunidad. Auge. 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 Los cuatro explotaron en una luz cegadora y un sonido dolorosamente fuerte. La explosión arrojó a Inko sobre su espalda mientras los guardias a su alrededor quedaron en shock, aturdidos por la explosión. Sus amigos se apiñaron mientras Inko rodaba hacia su lado y, mirando por encima del hombro, usaba su kirk para sacar los alfileres del resto de las explosiones que llevaban los guardias cercanos. Los guardias gritaban mientras intentaban quitarse los chalecos. Auge. 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 Era un caos, y en medio de todo, Inko rodó hacia sus amigas. Estaban aturdidos y confundidos. Puede que no hubieran estado usando las explosiones de destello, pero todavía estaban cerca. Una luz tan brillante y un sonido tan fuerte. Estaban desorientados. Inko estaba solo un poco mejor porque lo esperaba y porque había cerrado los ojos por el flash. Aunque todavía veía manchas. Al llegar a sus amigos, se estrelló contra Isasi, tratando de hacerle entrar rápidamente en razón. Isasi. Ella gritó. Tumbada de costado, le dio patadas en las piernas. Se puso de rodillas, se inclinó y le mordió el hombro, y el dolor agudo finalmente lo atravesó. Inko. Estaba gritando por el zumbido en sus oídos. Inko apenas pudo distinguir su voz. Ella se giró, dándole la espalda y las manos atadas con cremallera. Qué malos mirando por encima del hombro, vio su confusión, luego reconocimiento y luego vacilación. Luego parpadeó y su rostro se puso rígido mientras su mandíbula se tensaba con determinación. Inco asintió y luego se giró y apretó los dientes mientras intentaba alejar sus manos de su espalda lo más que podía. Ella siseó cuando Isasi lanzó un chorro de fuego tan pequeño como pudo sobre el plástico entre sus muñecas. Estaba tratando de evitar quemarla demasiado, pero aún así le dolía muchísimo. Entonces, el plástico se rompió e Inko quedó libre. Después de eso, se movió rápidamente, agarrando a sus amigos y poniéndolos de pie. Isashi trabajó rápido, quemando las otras bridas de sus muñecas. Inko abrazó a Sakura mientras su amiga gritaba cuando Isashi quemó sus bridas. Con las manos liberadas, Inko y Viruda corrieron detrás de Isashi para ver cómo iban a liberarlo a él también. Una sacudida de la cabeza de Viruda era todo lo que Inko necesitaba saber. En este momento, no tenían nada con qué liberarlo. Solo tendrían la oportunidad una vez que estuvieran fuera de aquí. Para empeorar las cosas, Inko estaba muy consciente de que el zumbido en sus oídos estaba mejorando. Eso significaba que los guardias que no había convertido en explosivos ambulantes también estaban mejorando. Miró a su alrededor y maldijo. Estaban recuperando el rumbo. Mierda. Agarrando a Isashi, Inko señaló hacia el camión más cercano. Ve, B. 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 Los cinco corrieron hacia el camión, todavía al ralentí con las luces encendidas. Si pudieran alcanzarlo, podrían tener la oportunidad de salir de este infierno. Inko estaba justo en la puerta cuando Musen la empujó hacia un lado. Viruda y Sakura arrastraron a Isashi con ellos justo cuando la puerta del camión fue destrozada. Estallido. Sitzevich volvió a levantarse, ardiendo y enfurecido. Accionó la escopeta y disparó otro tiro mientras el grupo se escabullía detrás del camión para evitar que le dispararan. Voy a matarte. Estallido. Estallido. Inko se asomó por encima del capó del camión justo a tiempo para ver a Sitzevich deslizar la escopeta nuevamente en el cabestrillo y cargar tras ellos. A medida que aumentaba la velocidad, sus manos golpearon el suelo mientras cargaba contra ellos como un animal loco. Una bola de demolición de rinoceronte. Oh, mierda. Muévete. Se alejaron corriendo del camión justo cuando Sitzevich chocó contra él, derribándolo. Cuando se estrelló contra el suelo, Inco ni siquiera se molestó en mirar a Sitzevich mientras intentaba llevar a sus amigos a otro camión en marcha. El rugido y el choque repentino detrás de ella le indicaron que Sitzevich se estaba liberando del camión. Una vez que lo hiciera, intentaría aplastarlos nuevamente o simplemente dispararles. Ella simplemente no podía mirar atrás. Si ella no miraba, entonces eso significaba que todavía tenían una oportunidad de llegar al siguiente camión antes de que él los atrapara y griega. Ratatatat. Inko se detuvo mientras un fuego trazador blanco brillante chirriaba junto a su rostro. Un guardia de seguridad se había subido a la plataforma de un camión y ahora estaba a cargo de una torreta atornillada a él. Se rió mientras apretaba el gatillo, lanzando balas ampliamente mientras el grupo se agachaba y se lanzaba para cubrirse, salpicándoles tierra en la cara mientras intentaban desesperadamente evitar recibir un disparo. El guardia retrocedió hacia la torreta, planeando destrozar al grupo con una lluvia de balas, pero en su exuberancia por masacrarlos, giró el arma. Inko observó cómo las balas trazadoras pasaban volando a su lado, golpeando el suelo cuando el arma se levantaba, formando una pared que les impedía avanzar más. Observó cómo las balas fallaban y siguió hacia donde se dirigían los disparos. Observó cómo las balas candentes atravesaban un camión estacionado lejos del resto de ellos. El mismo camión que Sitzevich había dicho que les diría a todos que ella y sus amigos tenían un camión que transportaba cajas y cajas de explosivos inmediatamente, todos se detuvieron. Todo el grupo contuvo la respiración. Inko no podía quitar los ojos del camión ahora. Buscó cualquier señal de que iba a explotar. Una luz. Fumar. Cualquier cosa. Ella no vio nada. Nadie lo hizo. Poco a poco, el mundo empezó a moverse de nuevo. El miedo repentino que lo había detenido todo se estaba desvaneciendo. Los guardias volvieron su atención hacia Inko y SHHHHHHH HH Algo Siseo. Isashi gritó y corrió hacia Inko, tirándolos a ambos al suelo. Viruda derribó a Sakura y Musen. ¡Bom! El camión explotó en una bola de fuego, abrió cráteres en el suelo y lanzó una nube en forma de hongo de humo y tierra al aire. La onda expansiva golpeó a todos. Los cinco amigos fueron lanzados hacia atrás y rodaron por el suelo. La metralla atravesó el aire, destrozando a algunos guardias mientras que otros, más cerca de la explosión, quedaron atrapados en el fuego. Inko no estaba segura si quedó inconsciente por la explosión o no. Todo lo que sabía era que en ese mismo momento no estaba muerta y no sabía hacia dónde estaba arriba o si el suelo era demasiado blando. Tuvo que abrir los ojos a la fuerza, aunque sentía como si su cuerpo solo quisiera acostarse y morir. Sabía que no podía, porque si simplemente se acostaba, realmente terminaría muriendo. Teme la ira que has despertado, o te ahogarás entre la manada de animales. Las palabras de la anciana fueron muy fuertes. Hicieron imposible dormir. Su vieja voz y el extraño tirón en su pie. ¿Alguien estaba tirando de ella?.. De déjame de... Mi gorrilla. Cállate. gimió Sakura. Estoy tratando de atraerte. Sakura estaba jadeando pesadamente mientras intentaba llevarse a Inko con ella, arrastrándola por el suelo, pero sus piernas temblaron y cayó. Otro par de manos agarraron a Inko por debajo de sus brazos. La cara de Musen miró a Inko antes de gritarle a Sakura que volviera a levantarse. Viruda tiene a Isashi. Tenemos que irnos. Inko miró a su alrededor y vio que Viruda tenía a Isashi colgado sobre su hombro mientras avanzaba con dificultad. A unos metros de distancia había un camión que no había sido volcado. Todavía tenían una oportunidad. Inko se retorció, tratando de ponerse de pie, pero Musen la maldijo. Quédate quieto, maldita sea. Acabaste de despertar. Tal vez todavía estaba borracha por las numerosas explosiones que acababa de vivir, pero Inko levantó la mano para darle la espalda a Musen cuando se detuvo y se quedó mirando su mano. Su mano embarrada. Eso parecía mal muy, muy, muy equivocado. La cantera siempre estuvo seca, siempre polvoriento. Incluso si llovía, siempre era la cantera la que se secaba primero, levantando polvo y cubriendo la isla. Entonces, ¿por qué la mano de Inko estaba embarrada? ¿Sangre? ¿Había sido golpeada por algo y simplemente no lo sabía? ¿Sangría? Sakura sacudió la cabeza mientras daba otro paso. Estás bien. Miramos. Entonces, ¿por qué estoy embarrado? Musen maldijo. Porque el suelo está embarrado. Te daremos una ducha más tarde. Mierda, eso es lo que estás. Por primera vez, Musen sintió que su pie se hundía en el suelo fangoso con un chapoteo. Sakura lo escuchó y dejó de caminar para mirarse a sí misma, goteando barro por haber sido arrojada al suelo antes de la explosión. La cabeza de Sakura se levantó bruscamente para mirar a Musen mientras Inko sentía un hoyo en su estómago. Te ahogarás entre la manada de animales. Los tres se volvieron para mirar el malecón. Una pared gigante de color negro que se elevaba hacia el cielo nocturno. Solo sabían dónde estaba la cima porque podían ver estrellas encima. Era imposible ver la pared misma. Pero lo que no podían ver, lo podían oír. Craa. ¿Es El malecón emitía sonidos que ninguna represa debería producir jamás. Suena que nos estamos volviendo cada vez más fuertes. Sonidos que comenzaron a sacudir el suelo. Musen dio un paso y su pie cayó con un chapoteo en el agua hasta los tobillos. Correr. La voz de Inko era extrañamente tranquila. Quería gritar pero no pudo. No esa primera vez, ya que el peso de lo que estaba sucediendo la aplastaba. Corre, 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 corre. Finalmente consiguió que su voz funcionara y gritó. Chapoteo. Chapoteo chapoteo. Musen y Sakura se apresuraron a correr. Casi imposible mientras llevaban a Inko, pero lo hicieron de todos modos. Más adelante, Viruda también se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo mientras les gritaba a sus amigos que se apresuraran. Isashi, colgado sobre su hombro, observó al trío seguirlos con los ojos muy abiertos, gritando advertencias sobre el malecón. Viruda llegó al camión en marcha y prácticamente abrió el portón trasero. Gritó una rápida disculpa mientras levantaba a Isasi hacia la cama con un ruido sordo. Se apresuró a regresar y ayudó a Musen y Sakura a llevar a Inko los últimos metros hasta la camioneta y la metió en la plataforma de la camioneta. Viruda saltó al asiento del conductor mientras Sakura subía a los asientos traseros. Musen saltó a la plataforma de la camioneta y cerró la puerta trasera de un portazo. Conduce, maldita sea, conduce. Sakura golpeó la silla mientras Viruda ponía la palanca de cambios en marcha y pisaba el acelerador con el pie, haciendo que la camioneta se tambaleara hacia adelante y los neumáticos hicieran girar en el agua y el barro. Finalmente consiguieron controlarse y se lanzaron hacia adelante. Tsitsegich sacudió la cabeza y gruñó mientras se arrancaba un trozo de metralla del hombro. A su alrededor todo era un caos. Quizás la mitad de su unidad estaba muerta. La otra mitad intentaba recuperarse podía oírlos gritar de confusión, dolor y horror. Él los bloqueó. Ya no le importaban estos fracasos. Sus ojos miraban a todas partes, incluso cuando su visión todavía estaba borrosa por la bomba gigante que acababa de estallar. ¿Dónde están? Iba a cornear a Inko. Iba a aplastarle el estómago con su cuerno y tirarla hacia abajo por las piernas hasta que la partieran por la mitad. Él era. Sus oídos se movieron y captaron tres sonidos. Uno era el motor de un camión que cobraba vida con un rugido. Su cabeza giró rápidamente cuando vio que uno de sus camiones comenzaba a alejarse a toda velocidad. Con los niños adentro. Enfurecido, corrió hacia el camión de trabajo más cercano, haciendo a un lado a un guardia de mierda que estaba gritando por algo. Todos lo eran ahora. Aunque a él no le importaba. Él ignoró sus gritos de pánico. Ignoró cómo chapoteaban frenéticamente en el agua para llegar a los pocos camiones que quedaban en funcionamiento. Salpicando. Sitzevich se miró los pies y confirmó que el agua le llegaba hasta las rodillas. Entonces, el tercer sonido que había estado escuchando finalmente cobró sentido. Los rinocerontes tienen un oído excelente, por lo que pueden captar todo tipo de sonidos. Cuando subió a la camioneta y pisó el acelerador, se dio cuenta de lo que estaba escuchando. Fue el malecón rompiéndose. El hormigón y la piedra se hacían añicos, el acero se rasgaba y ahora el agua rugía al abrirse paso. El camión se tambaleó cuando atropelló a algunos guardias que le hacían señas frenéticas para que se detuviera y los dejara pasar, sus cuerpos aplastados y destrozados por los indiferentes neumáticos mientras Sitzevich avanzaba. Iba tras el muro de agua que se estaba derrumbando e inundando la cantera, era un segundo distante en su mente. Cuando el malecón se hizo añicos y la pared de agua de mar comenzó a estrellarse contra la cantera, fue como si hubiera estallado otra bomba. Inko no se atrevió a mirar atrás. No quería ver cómo era un muro de muerte. Se concentró en asegurarse de no ser arrojada fuera del camión mientras avanzaba por el sinuoso camino de tierra. Habían llegado a un camión, pero el camino de salida serpenteaba de un lado a otro por la pared de la cantera, no era un camino recto. Todavía existía la posibilidad de que fueran arrastrados si no llegaban lo suficientemente alto a tiempo. O si la pared de agua arrasó con gran parte de las paredes de la cantera y el camino de tierra en el que se encontraban se derrumbó en el oscuro abismo de abajo. Torneado. Viruda gritó e Inko y Musen se prepararon y sujetaron al todavía atado Isashi con sus piernas mientras Viruda tiraba del freno de mano del camión y giraba la cola en un giro con el freno de mano para tomar una curva cerrada antes de cambiar de marcha y apretar el acelerador nuevamente, cerrando de golpe. Los tres en la parte trasera de la caja del camión. Sakura asomó la cabeza por la ventana corrediza trasera, asegurándose de que los tres todavía estuvieran adentro. Aquí. Extendió la mano y mostró un cuchillo de combate envainado. Lo encontré en el camión. Suelta a Nensouki. Inko agarró el cuchillo, pero dudó en desenvainarlo. Con el camión rebotando como estaba, había muchas posibilidades de que terminara cortándole el brazo a Isashi antes de llegar a las bridas. Isashi también sacudía la cabeza, dejando claro que preferiría esperar. Musen gritó mientras se cubría los oídos con las manos. Maldita sea. ¿Qué? Inko se giró para mirarla. ¿Qué es? El camión se tambaleó de nuevo cuando Viruda se deslizó en otra curva, sacando dos ruedas de la carretera antes de que volvieran a estrellarse, sacudiendo a todos y tirando a Sakura de su asiento al suelo. Hay tanta charla por radio, se encogió Musen. Todos están hablando a la vez. Inko no estaba segura si eso era bueno o malo. No tuvo tiempo de pensar en qué más estaba pasando solo necesitaba preocuparse por salir viva de esto con sus amigos, lo que significaba confiar en que Viruda sabía conducir lo suficientemente bien y rápido para salir de este lío. El agua sonaba tan cerca ahora. Podía imaginarse un muro de agua corriendo por el camino tras ellos, extendiendo la mano para derribarlos y ahogarlos. Estaban tratando de escapar del océano mismo, una idea aterradora. Pero al menos eso era lo único de lo que tenían que preocuparse todos los guardias que los habían arrancado de sus casas y los habían golpeado hasta dejarlos sin sentido fueron ahogados y aplastados en el fondo de la cantera. Chocar. El camión se tambaleó hacia adelante mientras Virruda agarraba el volante para asegurarse de que no se salieran del camino. Sakura fue arrojada al suelo y Musen y Sasi fueron arrojados contra el frente de la plataforma del camión. Inko se estrelló contra un neumático mientras se agarraba desesperadamente al costado de la plataforma del camión para estabilizarse. ¡Qué diablos fue! Cuando miró hacia atrás, sus ojos se centraron en el cañón de una escopeta que apuntaba directamente a ella. ¡Estallido! Inko se agachó justo cuando se disparó el tiro, rompiendo el cristal detrás de su cabeza. Sakura se cubrió la cabeza mientras fragmentos de vidrio caían sobre ella y Viruda se estremeció cuando el reposacabezas del lado del pasajero se rompió. Mierda. Tsitsevich volvió a meter el brazo en el camión, mordió el guardamanos de la escopeta y, con un movimiento brusco de la cabeza, golpeó la empuñadura hacia abajo para expulsar el cartucho usado y recargar el arma. Estaba a punto de volver a apuntar por la ventanilla cuando el camión giró bruscamente, patinando y levantando nubes de polvo al doblar una esquina. Sitzevich gritó de rabia cuando el camión se alejó de él. Dejó caer la escopeta en su regazo y giró el volante para hacer el mismo giro. A diferencia de Viruta, el giro de Sitzevich fue amplio y se estrelló contra la pared del acantilado. Saltaron chispas cuando el costado de su camioneta fue destrozado antes de que pudiera regresar a la carretera. Detrás de él, una ola de agua subió por la esquina que acababan de doblar y se tragó la carretera. Inko no podía creer lo que estaba viendo. Sitzevich. Ese bastardo todavía está vivo. El camión de Sitzevich se estaba acercando a ellos e Inko se preparó cuando los embistió por detrás nuevamente. Lanzada al suelo, Inko jadeó cuando Isashi pasó junto a ella y se estrelló contra el portón trasero pudo ver un brillo de fuego en su boca cuando respiró hondo y asomó la cabeza por la puerta trasera. Fwoosh. Isashi lanzó un soplo de fuego hacia el otro camión, quemando el capó y rompiendo el vidrio por el calor. Sitsevic golpeó la ventana, rompiendo el vidrio laminado antes de agarrar su escopeta. Muere pequeños mierda. Inko levantó la mano y tiró de Isashi detrás del portón trasero justo cuando Sitsevic disparó de nuevo. El disparo impactó en el portón trasero, desgarrando el metal y rompiendo el plástico detrás de él. Inko siseó. Necesitaba quitarle esa arma a Sitzevich ahora. Tarde o temprano él los golpearía y ella no dejaría morir a sus amigos cuando había algo que podía hacer. Entonces se lanzó hacia arriba, agarró el portón trasero con una mano para estabilizarse y extendió la otra mano. Iba a tener un breve periodo de tiempo mientras Sitzevich disparaba otra bala al arma. Lo cual tenía que ser complicado mientras conducía. Ella usó su kirk justo cuando Sitzevich volvía a meter el arma para poder bombearla con la boca. Se concentró lo más que pudo y tiró. Sitzevich no esperaba que le quitaran la escopeta de la mano. Si hubiera estado preparado, fácilmente podría haberlo agarrado con suficiente fuerza para luchar contra el Kir de Inko, pero no lo había visto venir y no pudo reaccionar lo suficientemente rápido cuando le quitaron el arma de la mano. Salió volando por la ventana y directamente hacia Inko. Al atraparlo, Inko lo bombeó, lanzando el proyectil gastado y cargando el sexto y último disparo. Apuntó con el cañón directamente a Sitsevich, quien le gruñó. Inko gruñó en respuesta, pero dudó en apretar el gatillo. Sitzevich fue duro. Ella acababa de verlo usar su cuerpo como ariete en un camión y salir sin un rasguño, y había estado muy cerca de esa explosión. Esa piel que le dio su Rino Kirk no era solo para lucirse, era difícil de lastimar. Inko no estaba seguro de que el arma le haría algo. Pero apuesto a que le hará algo a su camioneta. Inko giró y apuntó hacia abajo, justo hacia uno de los neumáticos delanteros del otro camión. Los ojos de Sitzevich se agrandaron cuando vio lo que estaba haciendo Inko. Inko contuvo la respiración y apretó el gatillo. El retroceso del arma casi la hizo caer de culo, pero se aseguró de golpear la llanta del camión. La goma explotó por los perdigones y el camión giró con fuerza hacia un lado. El metal chirrió cuando el eje del camión se partió bajo las fuerzas repentinas. La parte delantera se estrelló contra el camino de tierra mientras que la parte trasera se volteó hacia arriba y hacia arriba. Cuando el camión volcó, Sitzevich saltó o fue arrojado por la ventana delantera y se estrelló contra la puerta trasera de su camioneta, agarrándose cuando la puerta trasera se abrió de golpe y él quedó colgando de ella, sus pies y piernas fueron arrastrados por el camino mientras su, su propio camión se salió de la carretera y cayó a las aguas embravecidas. Oh, vamos. Inko gritó mientras usaba la culata del arma para golpear la cabeza de Sitzevich, sin hacer nada. Extendió la mano y agarró su pierna, derribándola. Te voy a matar. Gritó. Isasi se levantó y le lanzó una gran ráfaga de fuego a la cara, pero Sitzevich usó el cuerpo de Inko para derribarlo. Inko jadeó y pateó a Sitzevich, pero él todavía se estaba levantando. Mi gorilla. Musen alcanzó a Inko mientras señalaba el chaleco de Sitzevich. Inko miró y vio que estaba lleno de casquillos de escopeta. Al ver lo que quería Musen, le arrojó el arma a su amiga mientras usaba su kirk para sacar puñados de proyectiles antes de arrojarlos también. Mientras Musen recargaba el arma, Inko sacó el cuchillo que le habían dado antes y comenzó a apuñalar desesperadamente la mano y el brazo de Sitzevich. El cuchillo era casi inútil ya que no pudo lograr que atravesara su piel gris. Isasi volvió a levantarse y lanzó más fuego a la cara de Sitzevich. Lo único que estaban haciendo era retrasarlo. Disminuyendo la velocidad mientras intentaba subir al camión. Pero eso es todo lo que tenían que hacer. Aquí. Musen gritó mientras le lanzaba a Inko la escopeta. Inko lo atrapó, dejó caer el cuchillo y disparó. Estallido. 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 Cinco disparos y no pudo atravesar el pellejo de Sitzevich. Necesitaba una forma de superarlo. Pero no había ninguna oportunidad que ella pudiera. Están todos muertos. Me escuchan. Todos están muertos. Inko se inclinó hacia adelante y metió el cañón del arma en la boca de Sitzevich. Sus ojos se abrieron mientras Inko se mozaba con rabia. Cierra la puta boca. Estallido. Al estallido del último disparo le siguió un chasquido húmedo y sofocante. Y por un momento, todo quedó en calma y calma para Inko. Observó cómo los ojos de Sitsevich, momentos antes llenos de fuego y rabia, se apagaban. Entonces la sangre empezó a salir de él. De sus ojos, nariz, oídos y boca. El agarre en su pierna se aflojó y luego desapareció. Sitsevich cayó hacia atrás, rebotando en la carretera y en el costado del acantilado. Hacia el mar embravecido de abajo. Ha pasado una semana desde que se rompió el malecón y la cantera de Alderan Mining and Refining Corporation quedó completamente inundada. Cuando salimos de la cantera había un pequeño ejército de personas esperando. sea Beard y el sheriff al frente. Musen hizo correr la voz y le hizo saber a toda la isla lo que habían hecho Sitzevich y sus guardias. Secuestrarnos. Venciéndonos. Robando sus propios explosivos para incriminarnos. Había salido para todos. Cuando les dijimos que habían disparado sus propios explosivos por error mientras intentábamos escapar, nadie tenía motivos para cuestionarlo. O preguntarse por qué habíamos sido nosotros a quienes Sitzevich quería incriminar. Así que, más o menos, salimos ilesos. Nunca hubo ninguna evidencia que nos conectara con los crímenes que ocurrieron antes y con toda el área bajo el agua ahora, no habrá nunca más. Y cuando digo que toda el área está bajo el agua, me refiero a que todo lo está. Todo lo que había estado bajo el nivel del mar, toda la operación desapareció. Millones y millones en daños. Quizás incluso miles de millones. Mucha gente murió esa noche. Aunque en su mayoría solo la gente de Alderaan. La isla de Espina ahora tiene una nueva bahía gigante, pero a la gente todavía no se le permite entrar allí. Todos los cuerpos atraen a los tiburones y los buzos de salvamento están tratando de ver si se puede salvar alguno de los equipos tan caros. Espero que no. Alderan Mining and Refining Corporation, por supuesto, niega haber tenido algo que ver con el plan de Sitzevich. Se han lavado las manos y dicen que era un agente canalla. Mierda. Se está gestando una tormenta legal de mierda. El alcalde está tratando de recuperar algo de dinero debido a todas las prácticas laborales inseguras. También dijo que el malecón era un gran peligro que Alderan nunca abordó. Paja. 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 Deja que esos idiotas peleen. Lo único que sé es que Alderán no volverá. Eso ha quedado muy claro. Sin embargo, si es porque decidieron irse o porque el alcalde no les permitió intentar reconstruir, no tengo idea. Al final del día, realmente no importa. Ambos bandos son unos imbéciles codiciosos. Mientras Alderán desaparezca, eso significa que ganamos. Mi meta-ejército de liberación luchó y ganó. Me pregunto cómo se sentiría Destro. Creo que a Island le tomará mucho tiempo superar el shock. Pero por aquí, las cosas han vuelto a la normalidad, mayormente. Después de que nos trataron y remendaron, Bob arregló nuestras casas y planteó algunas ideas sobre cómo mejorar la seguridad. Musen está pensando en fabricar algunas alarmas de proximidad o algo así. Estoy seguro de que esos dos descubrirán algo. Barkead me preguntó si quería convertir nuestras dos casas en una. Creo que ahora solo quiere una excusa para acostarse conmigo todo el tiempo. No es que me esté quejando. No hay nada de malo en tener un novio cachondo y preocupado. Sakura, sin embargo, ella, ella todavía está muy conmocionada por esa noche. Ella no sonríe como lo hace normalmente. Incluso cuando está haciendo jardinería. A veces la encuentro sentada, mirando al vacío. Ella también está bebiendo mucho ahora. Solo espero que esto sea algo que pase ella sobrevivió, ¿no es suficiente? Ya se nos ocurrirá algo. Ella es una flor, como su nombre. Ella siempre fue, delicada. No sé si esa es la palabra correcta. De cualquier manera, hablé con los chicos y nos aseguraremos de que no se debilite por mucho tiempo. Es un poco loco, pero ganamos. Luchamos por nuestra casa y ganamos. Sin los mineros cerca, todos esos otros agujeros de mierda se derrumbarán a continuación. No es que puedan usarlos para nada más ahora que todos sus clientes están muertos o desaparecidos. Las cosas están mejorando. Ganamos. Mierda, ganamos. Mi gorilla Inco. 15 de julio. Edad 16. PD. ¿Cómo diablos lo supo? ¿Cómo supo Pendredo lo que iba a pasar? Teme la ira que has despertado, o te ahogarás entre la manada de animales. Ese era el maldito Sitzevich, sus guardias y el maldito malecón. ¿Qué carajo en realidad? Pensé que Graea era una meta habilidad de mierda. Pero ella estaba en lo cierto. Sigue jodidamente. Por supuesto, cuando fui a verla, ella pensó que todavía era la pequeña Inco. O está drogada o tiene alguna demencia grave. Lo que hace que ese maldito truco de antes sea aún más loco. La muerte llega. La sangre de mi gorilla llama a la muerte, y el cegador la escucha desde las profundidades. La muerte vendrá para mi dorilla entonces, cuatro veces y luego una vez más. Teme la ira que has despertado, o te ahogarás entre la manada de animales. Como demonio que ofrece un intercambio, debes recibir una recompensa por tu ayuda. Cuando la tierra desaparece y la sangre fluye libremente, debes huir de un asesino de dos caras. Una mano de la muerte está en tu garganta, la sangre se derramará, así que debes notar el cuchillo. Luego, cuando la sangre de mi gorilla se diluya a la mitad, el demonio regresará para tomar el ternero. Nacidos del fuego se esconden ocho tronos, pero temen al demonio cuando se desliza dentro. Follame, creo que voy a empezar a practicar con mi nuevo rifle. La muerte viene? Bueno, adelante. No me vas a tocar. ¿Qué es lo peor que puedes hacer? Bueno, gente, ese fue el capítulo número 42 de este fanfic. Espero que haya sido de su agrado. Si es así, dejen su like y suscríbanse para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy. Aquí se despide One for All, All for One, teorías. Y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.